Somos Manantial de Vida Eterna, una iglesia unida por un mismo propósito. Apasionados por Dios, sumergidos en adoración, llevando la palabra de Dios por toda Colombia, extendemos el mensaje de salvación, intercediendo por las familias y la nación, realizando milagros y libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Acompáñeme en su Biblia al Evangelio de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Todas estas últimas semanas, este último mes de agosto, ha sido enfocado sobre un tiempo de compasión, de amar al perdido. Un tiempo de entender que en nosotros hay milagros en favor de otros. Hace 8 días les compartía, tenía el privilegio de compartirles y les dije: cuando tú amas lo que Dios ama, Dios se encarga de amar lo que tú amas. Es una llave que abre los cielos. Y vamos a seguir compartiendo sobre la compasión. Dice Marcos capítulo 2: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, arregle el techo, que se lo tiró. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dijo eso? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ¿por qué baja por abajo? ¿Por qué baja del techo? Entre por la puerta, pida permiso. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estaban diciendo algo mentiroso o algo cierto. Era cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. El problema era que ellos no entendían y no aceptaban que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y conociendo luego, versículo 8, Jesús en su espíritu que cavilaban, es decir, que pensaban, que estaban intrigados, que murmuraban en su corazón, de esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quiero que repita esa parte final: nunca hemos visto tal cosa. Y si a usted le gusta tomar nota, la palabra en esta mañana se llama: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cómo se llama? Y es de verdad, nunca hemos visto tal cosa. Mire, en primer lugar, dice el versículo 1 que Jesús entró a Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa.
¿Cuántos recuerdan aquella porción de la palabra donde dice que Jesús, un día sin casa, dice que como una piedra en el camino, entendió que su destino era rodar y rodar? Y dice que tomó unos dineros y oró y multiplicó unos dracmas y unos denarios y fue y compró una casa en Capernaum. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos dicen amén? Padre, Señor, otra avispa para que los pique. Eso no es bíblico. No, lea Biblia. Jesús, ¿dónde nació? En Belén. ¿Dónde fue criado? ¿Dónde? En Nazaret. Entonces, ¿por qué dice que Capernaum era su casa? Ahora, Israel tenía tres regiones, como tres departamentos. La parte norte se llamaba Galilea. La parte de, como si fuese Colombia, el norte de Colombia es Galilea. El centro de Colombia es Samaria. Y el sur de Colombia es Judea. Esas tres regiones habían en aquella época en Israel. Ahora, Jesús intencionalmente fue a vivir a la parte norte, a Galilea. A Galilea. Y ahí se encuentra aquel poblado llamado Capernaum. ¿Qué tenía de especial Capernaum? Ahora, usted sabe que el templo, los asuntos espirituales de Israel, se trataban ¿en dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén quedaba al sur, quedaba en la región de Judea. Así que uno pensaría que cuando Jesús, dice la Biblia, que comenzó su ministerio, debería haberse desplazado al lugar espiritual importante de la época, que era Jerusalén. Ahí quedaba el templo, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba el Sanedrín, ahí se ofrecían los sacrificios diarios, ahí se celebraban las fiestas de manera solemne, ahí se regían los asuntos espirituales de Israel. Sin embargo, Jesús intencionalmente se fue a Capernaum. Así que uno pensaría que Capernaum era un lugar. Lo primero que me vino a mi mente es que Capernaum era un lugar mucho más espiritual que los demás lugares de Israel. Pero cuando comienza usted a estudiar los evangelios y de manera detallada a buscar qué sucedía en Capernaum, usted encuentra cosas como estas. En Capernaum vivían sus discípulos, que eran pescadores. Ellos no eran hombres espirituales. Ellos no eran hombres de ayuno ni de oración, eran hombres comunes y corrientes. En Capernaum, por ejemplo, vivía Leví, que era cobrador de impuestos, y la gente no lo quería. En Capernaum, cuando llamó a Leví un día, fue a comer a la casa de Leví, y dice que a esa comida llegaron puros pecadores. Y los escribas y los fariseos de aquella época comenzaron a decirle a Jesús: ¿cómo es que este se sienta a comer con pecadores y publicanos? También en Capernaum dice la Biblia que llegó un hombre, Simeón, y lo invitó a comer a su casa. Eso fue en Capernaum. Y que cuando entró a comer, una mujer llegó con un perfume, se postró a sus pies y con sus lágrimas comenzó a limpiar los pies de Jesús, con sus cabellos a limpiarlos, y después lo perfumó. Y la gente dijo: si este fuese un profeta de Dios, entendería que esa mujer que se ha acercado no es una mujer de buena reputación. Eso sucedió en Capernaum. Así que encontramos que Capernaum es un lugar común, corriente, pero lleno de hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, la Biblia dice que era un lugar común y corriente y hombres pecadores. Andaba con pecadores, comía con pecadores, hasta en la comida venían los pecadores a limpiarle los pies. Era un lugar común. Ahora, Capernaum no era el único lugar lleno de pecadores de Israel. No es que era que todas las mujeres de dudosa reputación viviesen en Capernaum. No era que todos los pecadores viviesen en Capernaum. No.
Pero ¿qué tenía Capernaum para atraer tanto, tanto pero tanto a la presencia de Jesús que lo llamaba a su casa? E históricamente aquella ciudad se conoce como la ciudad de Jesús. Usted se mete por internet y busca fotos de Capernaum y aparecen aún hoy avisos y letreros que dicen: bienvenido a Capernaum, la ciudad de Jesús. ¿Qué entonces tenía Capernaum que atraía tanto a Jesús? Las respuestas de la palabra se encuentran ¿en dónde? En el horóscopo. Amén. Las respuestas de la palabra se encuentran en la palabra. En la palabra. Vi una hermana que alcanzó a decir amén. Yo por eso lo leo todos los días. No, las respuestas de la palabra están en la palabra, no en el horóscopo. Y usted encuentra, cuando estudia la palabra, que cuando Jesús se maravilló de la fe de alguien, adivine dónde sucedió. Sucedió en Capernaum. Dice la Biblia en Mateo 8 que una vez fue un centurión romano y le dijo a Jesús: sana a mi hijo. Y usted conoce la historia. Jesús dijo: voy a ir. Y él le dijo: no vayas a mi casa. No soy digno que entres a mi casa. Yo, igual que tú, soy un hombre que tiene autoridad y tiene gente bajo autoridad. Yo les digo a los que yo comando en la centuria romana, que vayan y ellos van. Les digo que vengan y ellos vienen. Así que tú, que eres un hombre de autoridad, simplemente di la palabra y sé que mi siervo sanará. Y Jesús dijo: oh, nunca he hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre. ¿Eso dónde sucedió? En Capernaum. También en el norte, en Galilea, fue cuando Jesús encontró a aquella mujer sirofenicia y dijo: nunca, qué grande es tu fe, mujer. Y aquí en este mismo relato, cuando dice la Biblia que bajaron al paralítico, ¿qué dijo Jesús? Arrégleme en el techo ahora mismo. ¿De dónde es esa tierra que me cae? No, Jesús, ¿qué dijo? Dice que al ver la fe de ellos, se sorprendió. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto? ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús habite en tu casa? Quiero repetirlo porque quizás alguien no lo entendió. ¿Cuántos de verdad quieren que el Rey de Gloria habite en medio de tu casa? ¿Qué provoca a Jesús? Espérate, todavía no aplaudas. ¿Qué provoca a Jesús? La fe. Así que te hago un ejercicio sencillo. Esta semana, conforme a tu fe, ¿puedes decir que Jesús estuvo en tu casa? Escucha la pregunta. Esta semana, conforme a cómo te comportaste, a cómo viviste, a cómo caminaste, puedes decir que Jesús fue provocado a entrar en tu casa. Y es más, si Jesús estuviese aquí delante y dijera: hoy quiero irme a almorzar a alguna de las casas de ustedes. Pregunta, ¿te escogería? ¿Estás seguro? Mire que no dijo que Capernaum era un lugar de hombres de intercesión y de ayuno, o de hombres o mujeres santos y perfectos. Él no se maravilló por la limpieza, la pureza, la integridad. No. Él se maravilló a causa de la fe. Esta semana, ¿qué has hecho a causa de la fe? Porque si no hiciste nada a causa de la fe, Él no entrará a tu casa. Él no descalifica tu casa por tus errores o por tus pecados, ni tampoco la califica por tus virtudes. Él califica tu casa o descalifica tu casa por la fe. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos esta semana oraron sin ganas? Levanten sus manos. Que oraron pero no tenían ganas de orar, levante su mano. Bueno, les digo,
en esos Jesús entraría. Porque eso es fe. Cuando tú oras contento y emocionado, es muy fácil. ¿Quién no ora con ganas de orar? ¿Quién no ora emocionado? ¿Quién no ora lleno de lágrimas? ¿Quién no ora con la presencia de Dios ahí mismo? Es fácil orar así. Lo difícil es orar cuando no tengo ganas de orar, cuando no siento su presencia, cuando no sé si Él está, cuando creo que Él no me oye. Sin embargo, a causa de mi fe, oro. Y digo: Señor, aunque no te siento, aunque no tengo ganas, sé que tú me oyes en esta mañana. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Sé que tú eres mi Padre, aunque no lo siento, aunque no lo entiendo, sé que tú eres mi Padre. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Eso es fe. ¿Cuántos, por ejemplo, en esta semana sembraron, ofrendaron, sabiendo que quizá les iba a hacer falta, pero lo hicieron? No que te sobró el dinero. Tenías tanto que fuiste al grupo, o estuviste en MEP, o quizás viniste al culto el viernes, o quizás el domingo pasado te habían pagado y dijiste: esta semana puedo ofrendar bien, saco estos 20 mil, estos 50 mil porque tengo. Pero hubo alguien que dijo: no tengo más, es lo único que tengo. Sin embargo, yo creo en Él, que Él abrirá las ventanas de los cielos y que hará reposar su bendición sobre mi vida hasta que sobreabunde. A causa de mi fe, yo ofrendo. ¿Cuántos hicieron eso esta semana? Jesús es provocado por la fe. Quiero que veas esto. Cuando tú caminas en fe y provocas a que Jesús entre a tu casa, tú no estás provocando que un mueble, Jesús no es como que entra y se convierte en un mueble que se ubica en algún lugar. Tú no estás llenando tu casa de algo que se metió ahí en medio de la sala, o algo que se metió en medio de del comedor o del cuarto. Cuando Jesús llena tu casa, cuando Jesús, perdón, entra a tu casa, la llena. Dice la Biblia en Marcos, versículo 2, dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, cuando Jesús entra a tu casa se llena. Es imposible que Jesús entre a tu casa, que tú provoques a que Jesús ingrese a tu hogar y tu hogar siga vacío. Ahora, ¿de qué se llena tu casa? Se llena de aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Se llena de provisión. Se llena de oportunidades porque Él dijo: yo soy la puerta. Se llena de la misericordia y del favor de Dios porque Él dijo: yo soy el buen pastor. Se llena de resurrección y de segundas oportunidades porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Cuando Él entra a tu casa toma sentido, tu familia toma propósito, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no es algo que entra a tu casa. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. Él es el Rey de Gloria. Él es el Eterno. Él es lo inmutable. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es soberano y todopoderoso. Cuando Él entra a tu casa, no es algo que entra, es alguien que habita contigo. ¿Y quién es ese? Él es el Hijo del Dios viviente. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, aquel por quien todas las cosas fueron hechas y todas las cosas por Él subsisten. Él es el Verbo infinito. Él es la palabra hecha carne. Cuando Jesús entra a tu casa, no es algo que ocupa un espacio. No. Es alguien que da sentido a tu casa. Por eso Él dijo: Él es la fuerza
vitalidad para el que está débil. Él es honra para los humildes. Él es reposo para el que está angustiado. Él es alivio para el que está cansado. Él es sanidad al enfermo y limpieza al leproso. Él es libertad al cautivo y es recompensa al bondadoso. Cuando Él entra a tu casa, no es algo de que se llena, es alguien quien la llena. Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la expresión de la inteligencia. En Él están escondidos todos los secretos del mundo. Él es la roca fuerte. Cuando Él entra a tu casa, no es algo que se llena, es alguien que camina contigo. Él es el Cordero de Dios. Él es la victoria sobre la muerte. Él justifica al culpable. Él libera al oprimido. Él rescata al perdido. Él es una segunda oportunidad para todos aquellos que hemos fallado. Él es libertad al deudor. Él es el Salvador del mundo. Él es el sumo sacerdote. Él es mi eterno sacrificio. Él no es algo que entra a tu casa. Él es la respuesta a la humanidad. Es caminar con aquel que vino para servir y no para ser servido. Él es inigualable, su amor es inmutable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, es gracia. Él es suficiente. Él no es algo que entra a tu casa, Él es alguien que habita en tu casa. Porque la palabra dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Él no es algo que llena tu casa, Él es alguien que camina y permanece en tu casa. Dice la palabra en Apocalipsis: sus vestiduras llegan hasta sus pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos son blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tiene a su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda como de 2 filos, y su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él no es algo que ocupa un espacio en tu casa. Él es el mismo Rey de Reyes que habita contigo. Él es indescriptible, Él es invencible, Él es irresistible. Nunca se rinde, y ni una vez que lo conoces, no puedes vivir sin Él. Él es el que te hace habitar en campos de reposo. Él es el que llena tu copa y el que sacia de bien tu boca, de modo que te pueda rejuvenecer como el águila. La muerte no pudo contenerlo, la tumba no pudo retenerlo, la ley no pudo condenarlo, y el pecado no pudo gobernar. Ese es que te estoy diciendo, que cuando entra a tu casa, toda tu vida es transformada, toda tu familia es cambiada. Alguien que le dé gloria al Rey, alguien que lo alabe en esta hora, alguien que glorifique su nombre. Vale la pena que lo provoques a que entre a tu casa. Vale la pena. Puedes adorarlo por 5 minutos, 1 minuto. Puedes levantar tu voz, decirle: te adoro, Rey de Gloria. Yo no puedo provocarlo sin adoración. Ibramashtere brekendara. Enderei sotoro brebestara bababa. Indarai kasotoroshtere brebe. Es para ti, Jesús. Es para ti, mi amado. Me amaste cuando nadie me amó. Me amaste cuando no lo merecía. Por eso hoy en este lugar te alabamos solo a ti. Ibria bandereish tarabria cándoro.
Recibe toda la gloria. Entra en mi casa, Rey de Gloria. Habita en medio de mi casa. Habita en medio. Haz de mi casa un lugar de reposo para ti. Haz de mi casa un lugar de habitación para ti. Alguien que le diga, habita en mi casa. Alguien que tenga un grupo familiar y le pueda decir, Señor, toma mi casa como tu habitación. Ibria mamá mamá cachetere. Ibri postoro brekendara. Entiéndelo, cuando Él entra a tu casa, lo que estaba muerto vuelve a la vida. Provócalo para que entre a tu casa. Ese matrimonio, cuando Él entra, vuelve a la vida. Esos hijos son tocados. Y Shetereish Tarabramakashta. De nada sirve que esta mañana escuches una palabra que te motive si cuando salgas de aquí Jesús no va contigo a tu casa. Jesús se queda acá mientras tú vas. Muchos de ustedes, la única manera de tener a Jesús cerca es cuando vienes el domingo a la iglesia, pero durante toda la semana estás lejos de Él. Por eso vives como vives. Vamos un minuto más. Dile, ven a mi casa. Y se atará, prepántala. Esta es una iglesia que provoca el corazón de Jesús. Alguien que lo provoque en esta hora. Alguien que lo provoque en este lugar. Anfitriones que han abierto sus casas, que de manera voluntaria le han abierto su casa a Jesús. Anfitriones, quiero que pasen aquí adelante los que estén en este culto. Y le quiero pedir al pastor, al favor, al pastor José Luis, al pastor Humberto, al pastor Edwin. Y priabashtara. Anfitriones. Alguien pregunta, ¿qué es un anfitrión? La iglesia ha establecido una visión y en las casas de ellos cada 8 días hombres pecadores, hombres imperfectos se reúnen para buscar a Dios, se reúnen para buscar a Jesús.
Y siento decirte de parte del Espíritu de Dios, a causa de que tú has abierto tu casa por aquello que Dios ama, hoy Dios decide abrir su corazón para aquello que tú amas. Lo que en tu casa está muerto va a resucitar. Lo que en tu casa está seco, hoy Dios dice, al ver la fe de ellos, al ver tu fe mujer, al ver tu fe joven, al ver tu fe varón, se desatan milagros en tu casa. Se desatan milagros en tu casa. Tiempo nuevo, don varón. Tiempo nuevo, te dice Dios. Tiempo nuevo, tiempo nuevo. Ibra mama sotoro. Ibra mash terebre kendara. Bro sheterebre beke shetara. Ibra mama mama mama. Bro sheterebre kendara ishtara brakashtara. Vamos, pastores, ministren. Ishetere braba kashatara. Oh, brea mama mama. Ikroshetere brakashtara. Marcos escribe, la Biblia dice, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. La Biblia no dice que vio la excelencia en ellos, que eran hombres perfectos, sin tachas o sin errores, los cuatro amigos. No, no, no. La Biblia dice es al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, tu fe provoca a que Jesús salve tu casa. Tu fe, anfitrión que estás en esta mañana acá al frente. Cuando Dios entra a tu casa, cuando Jesús entra a tu casa y percibe un ambiente de fe, es provocado a salvación. Es provocado a rescatar a ese hijo de las drogas. Es provocado a rescatar a ese hogar del divorcio. Es provocado a rescatar a ese familiar de la indigencia, de los vicios. Pero también dice la Biblia que al ver la fe de ellos, desató salvación, pero también desató sanidad. A tal punto que la multitud dijo, nunca hemos visto tal cosa. Oh, hoy profetizo sobre tu casa, que los que te conocen dirán, nunca hemos visto tal cosa que Dios ha hecho sobre tu vida. Es impresionante lo que Dios ha hecho. Es sobrenatural lo que Dios ha hecho. Nunca, nunca hemos visto tal cosa. Recibe esa palabra. Recibe esa palabra. Y no puedo seguir compartiendo ya los siguientes puntos. En otra oportunidad se hará. Pero esta es una iglesia que cree en el mover del Espíritu. Y aquí se hace lo que el Espíritu de Dios dice que debemos hacer. Quiero que se lleve esto, anótelo si alcanza. El milagro no dependió de lo que ellos conocían de Jesús, sino de lo que ellos creían y estaban convencidos que Jesús podía hacer. El milagro no depende, lo que el milagro de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, no depende de lo que tú conozcas de Él.
sino de lo que tú creas que Él puede hacer. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres saber más de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.soymanantial.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y Livestream.